Amanda está angustiada por su amigo Leonardo. Su familia lo abandonó y solo ella se encarga de sus cuidados. En nuestro programa hemos conocido muchas historias de vecinos que se hacen cargo generosamente de personas con las que no tienen ninguna relación de familiaridad. Y este es el caso que tenemos hoy acá en el estudio. Amanda y su hija Jessica, quienes están haciendo cargo hace ya unos meses de Leonardo. Así es, sí. Cuéntame un poquito la historia. ¿Cómo llegan a hacerse cargo de él? Ya, nosotros más o menos a Leonardo lo conocemos más o menos hace como más de 20 años. ¿Ya? ¿Como vecino? Claro, como vecino. Y él iba a la casa, pero nunca se quedó en mi casa, sino que él solamente iba, se iba más o menos como a las 11 de la mañana y se iba como a las 10 de la noche para su casa, alojar. Pero él siempre ha estado con nosotros prácticamente. Y ahora hacen 2 meses que su familia lo echó de su casa. ¿Qué edad tiene Leonardo? Tiene 62. Es una persona adulta. Una persona adulta, sí. Y a nosotros lo que nos conmueve es por qué su familia lo echó de la casa. ¿Y cómo lo echó? ¿En qué circunstancias? Ellos arrendaron la casa y ahí lo echaron de la casa. ¿Lo sacaron afuera? Lo sacaron. ¿A la calle? A la calle. Y resulta de que él tiene 7 hermanos, que ninguno de los hermanos se ha preocupado de él. Nadie. ¿Y él tiene alguna condición especial, además de la edad y la soledad en la que está viviendo? Sí, sí. Él tiene una mentalidad de un niño de como de 12 años. ¿No saben cuál es el diagnóstico que tiene? No sabemos nosotros, nada. No sabemos cuál es el diagnóstico. Y él tiene mucha enfermedad, en realidad. Él, en la dentadura, él está sordo. Él tiene las piernas imposibles, llena de varices. Él siente mucho dolor a la cabeza, ¿ya? Lo cual... Nosotros lo hemos hecho cargo, pero de alimentarlo, de que ande bien, bien limpio, de eso. Pero más allá del médico, no, nosotros no lo hemos hecho cargo de eso, porque él igual tiene su familia. ¿Y con quién vivía antes en esa casa? En esa casa él vivía con su papá, pero falleció la mamá, y cuando falleció la mamá, uh-huh, empezó para él el calvario. ¿Son los hermanos los que se hacen cargo de la casa? Los hermanos. Hay un hermano que se hace cargo de la casa, que como que él es el que manda ahí, el hermano que se llama Marco. ¿Y él es el que lo saca también de la casa? Él es el que lo saca. Él es el que lo saca, lo echó para afuera. Y como Marco se casó, se llevó al papá a Chillán. Y resulta que él arrendó la casa del papá y a él lo echó a la calle. Y esto hacen 2 meses, que 2 meses que él, yo me hice cargo de él. ¿Y eso implica que está viviendo con ustedes en la casa? Está viviendo con nosotros en la casa. ¿Y cuántas personas más viven en la casa con ustedes? ¿En la casa? ¿Quién compone el grupo familiar? Sí, por ejemplo, mi mamá, ella vive en Cerro Navia. Yeah. Ella vive con mi hermano. Y a veces se va para mi casa, en Maipú, y ahí yo vivo con mi esposo, mis hijos, y bueno, se queda Leonardo, se queda con mi mamá. De lunes a miércoles, a veces lunes a jueves. O sea, cuando usted se traslada... De Cerro Navia a Maipú, ¿se va también con Leonardo? Conmigo, sí. O sea, él para todos lados conmigo, para todos lados. Sí, y es como un niño. Es como un niño. Y esto está basado solo en la generosidad y cariño que le tiene, ¿no? Sí, sí, solo en eso. Entonces, yo vengo para acá para que la familia se haga cargo de llevarlo a médico, ¿ya? Y que le tengan su piececita, que ¿por qué lo echaron a la calle? Nuestra periodista, Sofía Sangüesa, fue junto al doctor Galdino Besomi a visitar a don Leonardo. Veamos cómo le fue. Carmen Gloria, hemos llegado hasta la comuna de Maipú para conocer la realidad de Leonardo, quien de un momento a otro se vio enfrentado a la vida sin el apoyo de su familia. Ellos lo habrían abandonado por su aparente dificultad cognitiva. Pero gracias a su fiel amiga Amanda, él ha podido salir adelante. Hemos venido acompañados de nuestro doctor Galdino Besomi, quien se encargará de examinar a Leonardo y conocer a profundidad su realidad, para luego poder darnos un diagnóstico certero de su estado de salud. Me encuentro con Jaime, él es expareja de Amanda, se ha preocupado también de los cuidados de Leonardo y conoce a su familia desde hace mucho tiempo atrás. Jaime, cuéntenos, ¿qué le parece la situación actual en la que se encuentra Leonardo? Es preocupante porque resulta que la familia no
no pasa nada con la familia, no se ha preocupado mayormente de él, estaba prácticamente abandonado. Y la única familia que tiene él somos nosotros. ¿Qué le dice Leonardo por este abandono que sufrió su familia? ¿Cómo se siente él? Terrible, porque yo nunca lo había visto tan apenado, incluso lo he visto que llora. ¿Tiene 7 hermanos él? Sí, tiene. ¿Y ninguno se preocupa? No, porque de hecho que está con nosotros y él nos cuenta, llegó muy apenado, lloraba, que lo hayan echado, todo eso. Porque al menos antes podía llegar allá, pero ahora nada, le tiraron todas las cosas afuera. Y ¿por qué cree usted que eran así con Leonardo? No sé, será por su discapacidad que tiene, que lo marginan. Y ahora el hecho de que ahora esté totalmente desamparado, y si no fuéramos nosotros, él no sé qué, dónde estaría. Pero el dolor de él, el dolor inmenso de él, es que su propia familia lo esté botando como algo que no sirve, algo desechable. Hemos conocido la historia de Leonardo y es preocupante que en algunas familias ocurra este tipo de situaciones donde se abandona a un miembro solamente por el hecho de ser diferente. Nuestro doctor Galdino Besomi ya pudo conversar con Amanda y con Leonardo. Cuéntenos, doctor, ¿en qué condiciones se encuentra Leonardo? Bueno, Leonardo es una persona de más de 60 años. Físicamente se ve muy bien en términos generales al mirarlo y hablar con él. Rápidamente en el curso de la conversación uno empieza a darse cuenta de que sí hay algo especial, y ese algo especial es que su edad mental, uno se da cuenta que no corresponde, que no de un adulto, a un niño de unos 12 años, un niño bueno. Yo creo, de lo que veo, que él está muy bien cuidado y se nota en estas cosas que te digo. Sin embargo, desde el punto de vista de físico, de su salud física, hay algunos puntos relevantes, pero claro, el primero de ellos es un problema de tipo dermatológico que tiene que ser visto por un especialista. Hay un problema de disminución de la audición más fuerte a un lado que tiene que ser examinado también. Desde el punto de vista de la salud oral, él también tiene un problema muy serio. Tiene carencia prácticamente total de la dentadura del arco superior. Por último, tiene un problema también de insuficiencia venosa. Pero claro, esas enfermedades las puede tener cualquiera. En la situación de él, en que requiere asistencia para ir al médico, a los centros de salud, él solo yo creo que no puede. Ahí conocimos a don Leonardo. Está con bastantes problemas de salud. Sí. Tal como mencionaban ustedes. Impresiona la actitud de la familia. Él estuvo aparentemente resguardado mientras su madre estuvo viva, y al fallecimiento de su madre, la familia sin ningún escrúpulo lo deja fuera. ¿Estará al tanto la familia de que está frente a una persona que tiene problemas cognitivos? Don Leonardo está con bastantes problemas de salud. Sí. Tal como mencionaban ustedes. Impresiona la actitud de la familia. Él estuvo aparentemente resguardado mientras su madre estuvo viva, y al fallecimiento de su madre, la familia sin ningún escrúpulo lo deja fuera. ¿Estará al tanto la familia de que está frente a una persona que tiene problemas cognitivos? Yo pienso que sí. Pero no entiendo cómo lo tiran a la calle, no le dan cariño, nada, ¿no? En esos 20 años que ustedes fueron vecinos, ¿en algún momento hablaron con los papás de él? ¿Sabían los papás de él que tenían un hijo distinto, con capacidades distintas? ¿O pensaban que era normal y que simplemente era raro? No, lo miran así como raro, nomás como normal, pienso. Pero nunca le dieron cariño. Yo me acerqué a la familia a conversar con ellos, uh-huh. Pero no me escuchaban, no me querían hablar. Me decían, no, yo no tengo nada que ver con Leonardo. Yo me quise acercar a la familia de él para explicarle, pero nada, para que lo llevaran a médico. Nada, no me quisieron escuchar. ¿Él tiene algún certificado de incapacidad?
o discapacidad? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que él es pensionado por la discapacidad. Ah, entonces debe tener. Sí. O sea, tiene declarada una incapacidad. Sí, sí, lo tiene declarada. Él tenía una hermana que tenía también discapacidad. ¿Y quién es el tutor de él? ¿Saben ese dato? Pues cuando una persona es declarada incapaz, se le nombra un tutor, que es la persona que está a cargo de cuidarlo, de mantener sus cosas, de cuidar sus bienes. Tiene que tener un tutor si tiene un certificado de incapacidad. No sé quién es el tutor. Ya, sería bueno que averiguáramos sobre eso. Nuestra psicóloga Pamela Lagos está en el BAC y también tiene algo que comentarnos, Pamela. Sí, yo quería hablarles primero de que lamentablemente es relativamente común esto de que cuando hay ciertas discapacidades mentales que no tienen un correlato físico, es decir, que se ven como una persona adulta, muchas veces las familias disminuyen y merman lo significativo que puede llegar a ser esto. Y dentro de eso empiezan a tratarlo como un adulto, empiezan a tratarlo como si fueran más autovalentes de lo que realmente son. Y detrás de eso también se esconde un poco esto de expiar culpas, de no sentirse tan culpable por no hacerse cargo. Pareciera, Pamela, que en este caso la familia no estuviera muy enterada, muy encima de qué es el problema que tiene Leonardo. Y quizás, no justificando, pero sí a lo mejor entendiendo la situación, bajo ese supuesto, lo dejan en libertad de que él haga su vida, considerando que ella es un hombre de 62 años... Quizás esté ahí la razón. Tiene que ver con eso, tiene que ver con que él se ve como un hombre adulto y que lamentablemente por muchos años en nuestro país las discapacidades mentales y cualquier tipo de enfermedad psíquica eran vistas como algo que había que ocultar, que no era necesario ir al médico, que eran personas distintas nada más, y así de hecho se les llamaba antiguamente, no es que él es diferente, por lo tanto no se hacían cargo de esto y tampoco se estimulaba como era debido. Muchos papás elegían, por ejemplo, no escolarizar a estos niños y no hacerse cargo de potenciar al máximo de su desarrollo. Hay que entender que en este caso, en específico, la señora Amanda conoce a don Leonardo hace 20 años. Y durante todo ese tiempo, él pasa todos sus días en la casa de ella y solo iba a la casa a dormir. Por lo tanto, también esta familia, de alguna u otra manera, debe haber descargado mucho en ella y no haberse dado cuenta del nivel de dependencia al que él realmente llega. Y es bien duro darse cuenta que finalmente su familia biológica parece más distante que la familia que lo acoge, que son ustedes. Él parecía tener muchos más lazos con ustedes, sí, mucha más cercanía con ustedes y ustedes con él. Con valga él, claro, lo evidente de la situación. Por eso son ustedes quienes lo acogen, no dejan que se quede en la calle, no, y han estado a cargo absolutamente de él durante estos 2 meses. Sí, nosotros ya lo consideramos parte de la familia y por eso es que también estamos muy preocupados del tema de la salud de él, porque nosotros, si bien nos complica el tema de alimentarlo, de vestirlo, sí nos gustaría que la familia se responsabilizara más por el tema de su salud. Además, ustedes no pueden tomar decisiones respecto a él, no tienen legalmente los cuidados de él. Claro, sí. Nuestra asistente social también reunió información a Carolina Faúndez. Gracias, Pamela, por la información que nos entregaste. Y, Carola, te escuchamos. Carmen Gloria, en Chile hoy día el 12,6% de la población tiene algún grado de discapacidad y por lo tanto se han creado leyes que permitan la inclusión y preocuparnos también de estas personas. En el caso de él, que está en extremo abandono, nos damos cuenta que además es un adulto mayor que está en condición sin ninguna red de apoyo si no fuera por estas vecinas que lo han cuidado más de 25 años. Respecto de eso, las personas con discapacidad hoy día que son adultos mayores, recae por sobre ellos la ley de adulto mayor. O sea, en el fondo, interpelar a la negligencia, al abandono y al abuso patrimonial. Porque de su además, familia él, directa, ¿no? Él cobra, claro, él cobra una pensión de invalidez, que tengo entendido que un hermano es el que hace uso económico de esta pensión. Por lo tanto, él está a la deriva con todos sus recursos. Carolita, te voy a pedir que te quedes ahí atenta porque nuestra periodista Sofía Sangüesa fue a contactar a sus familiares, a sus hermanos. Veamos cómo le fue. No pudimos quedar ajenos con el caso de Leonardo. Él tiene 7 hermanos de los cuales ninguno estaría presente. Es por esto que decidimos ir en búsqueda de una de sus hermanas para saber por qué no ha demostrado interés ni cercanía con la vida de Leonardo. ¡Aló! ¡Hola! ¿Podría hablar con Margarita? Sí.
Lamentablemente, Margarita no quiso dar su testimonio en cámara, pero pudimos conversar con ella. Nos contó que Leonardo a veces tenía una actitud violenta con ella y que por eso no vivía con él. Sin embargo, aseguró que su hermano solo a veces duerme en la casa de Amanda y que los otros días vive en la casa de otra hermana. Cuando le preguntamos qué más podían hacer como hermanos por la vida de Leonardo, se comprometió fuera de cámara a hacerse cargo de su hermano desde hoy en adelante. Margarita, violencia habla. ¿Tiene reacciones violentas activamente de don Leonardo? No, jamás. De los 25 años que nosotros los conocemos, nada. Es como un niño, sí, un niño. ¿Y esto que señala que aparentemente algunos días dormiría en casa de otra hermana? No. ¿Está con usted? Con nosotros nomás, no. O sea, nada de lo que señaló es efectivo. No es efectivo. Carolita, ahí tenemos pues 7 hermanas, por lo menos con quien pudimos hablar con Margarita, muestra disposición a hacerse cargo, pero no nos traduce esa disposición a hechos concretos. Para esto, Carmen Gloria, nosotros nos comunicamos con el SENADI, el equipo de producción se comunicó con ellos para que tomar el caso, mostrar los antecedentes, ver este relato que estamos contando hoy día y ahí hacer las acciones legales que correspondan. Esto va a incluir otra arista más, que va a ser el SENAMA, porque él es un adulto mayor en un estado de abandono y discapacitado. Por lo tanto, el SENADI junto con el SENAMA y además la municipalidad van a judicializar este tema y buscar todas las alternativas posibles para mejorar las condiciones de vida de Leonardo. Y antes de eso, la familia hoy día o las cuidadoras que tiene él, primero tienen que realizar y sacar el registro, el carnet de discapacidad, que es un certificado físico que permite a él acceder a distintos beneficios. Primero, ¿no es cierto?, a un bono de compensación respecto a su pensión. ¿Eso lo solicitan dónde? En la municipalidad, con el carnet de identidad del caballero y además la colilla de pensión, que eso es muy importante. Tienen que ir a la municipalidad, los van a derivar al consultorio y en el consultorio, donde él se atiende, que van a tener que inscribirlo porque está recién viviendo hace 2 meses. Esto es Cerro Navia. Que están viviendo en Cerro Navia, van a poder, ¿no es cierto?, acceder a la atención de salud principalmente y a su vez a postular a su credencial de discapacidad, que es lo más importante hoy día. Perfecto. Entonces, lo primero es sacar el certificado o el carnet de discapacidad para que con eso pueda ser beneficiario del sistema de salud y pueda ser atendido en el sistema de salud. Exacto. Pero vamos a empezar el trabajo ahí, porque después lo que nos está señalando Carolina es que vamos a trabajar junto al SENADIS y el SENAMA para poder ver la situación puntual de don Leonardo en todas las variantes que tiene. Y eso incluye el aspecto legal de la responsabilidad legal que tiene su familia directa, como sus hermanos. La pensión de alimentos, como que todo el mundo sabe y hemos aprendido a través de los años en el programa, que le corresponde a los hijos respecto a sus padres y a los padres respecto a sus hijos. Pero también son sujetos de pensión de alimentos entre hermanos. También existe ese deber cuando se demuestra en el tribunal la necesidad de ella. Y este es un caso muy de ejemplo de una causal en que un hermano podría demandar de pensión de alimentos a otros hermanos. Es importante, como les digo, además esclarecer quién es el tutor, si es la persona adecuada, si está cumpliendo esa labor, porque cuando uno lo nombra tutor, uno tiene que dar explicaciones de esa función y es responsable de la culpa que pueda tener en la negligencia de la conducta realizada. Entonces, hay varios puntos que tocar, no solamente la salud, los ingresos, quién se hace cargo, cuál es la situación de don Leonardo. Todo eso lo conocimos gracias a que ustedes nos pusieron este caso acá en el programa, nos traen este caso al programa. Yo les agradezco enormemente que así haya sido. Vamos a hacer las gestiones necesarias para poder ayudar a don Leonardo y que él mejore su calidad de vida y de contención también, que es muy importante. Muy agradecida. Sí, eso es lo principal, que él esté bien. Muy agradecida. Eso es lo que nosotros queremos. Sí. Que él esté bien, que su salud esté bien. Claro. Queda claro que es eso, no hay aquí ningún otro interés. Ustedes están siendo muy generosos con don Leonardo. La producción de nuestro programa va a seguir muy de encima este caso, así que las va a contactar, les va a dar las indicaciones de los pasos a seguir y nosotros prontamente le vamos a estar contando a usted cómo se resolvió el caso de don Leonardo. Muy bien, lo fue todo muy bien. Y estamos muy agradecidas de la señorita Carmen Gloria porque tomó el caso muy, muy bien. Y en ayudarnos en lo que realmente a nosotros nos importa, es el bienestar de Leonardo.
no buscamos nada más que eso, no queremos conflicto, no queremos nada, solamente asegurarnos que él esté bien y que tenga una mejor calidad de vida. Yo lo que le diría a los familiares, que por favor se preocupen de Leonardo, porque él lo necesita, ¿ya? Y que lo ayuden y que le den más cariño, porque él lo que necesita es cariño, nada más que eso.